A mí por este tipo de cosas me gusta leer el lore, tío. Porque así te enteras de... De por qué hay cosas por ahí tiradas. Pobre. Es que se pongan tan hardcoretas no me gusta tanto. Vale. Era o el modo pesadilla o qué más podrían haber puesto. Contenedor de inhibidores cercano. ¿Lo sabes? Sí, eso sí que lo sé, eso sí que lo sé. Por eso pregunto, en plan, ¿era o full dificultad o...? Yeah.
hola. El rayos X, dices. Contenedor de inhibidores cerca. Pregunta al millón. ¿Estos cristales simplemente se venden? ¿O sirven para algo? Solo se venden. Mira, que Waltz te pueda emboscar, sin embargo, sí que es una idea muy buena. Por obvios motivos no sigas contando, porque no. Por obvios motivos no sé cuál es el final. Ah, vale, sí. Contenedor de inhibidores cerca. Y
Sí, la verdad es que ahora mismo el cambio de, del mapeado reside en que más pazis estén vivos y más pazis estén muertos. ¿Puede llegar aquí? Si podía, ya no. A ver, eso estaría muy guay. Porque en un montón de juegos de zombies, tío, hasta el mismo Red Dead Redemption, el DLC de zombies que tenía, literalmente los campamentos podían ser atacados. Y si no los ayudabas, depende del campamento, si era importante la probabilidad de éxito siempre de 100, pero la probabilidad dependía de tal, y podías perder campamentos. No lo sé, no me acuerdo, la verdad. Yo es que del 1 no me acuerdo casi nada ya.
Vale, vamos a ver. Vale. Informando al mando local. ¿En qué puedo servirte, ciudadano? Tienes mi aprobación. Eso sí que es una ganga. No lo olvides. Aquí tenemos lo mejor. Vale. Ir por la calle. Joder, si ir por las azoteas ya costaba lo suyo. ¿Te has enterado? Los renegados han atacado la taberna. Ya nadie está a salvo. Hostia, me encanta, por cierto, que como he ido haciendo secundarias todo el rato y ¿por qué no y te tal? Vas a la mierda con tus amigos de azul? ¡Hala! ¿Por qué no te vas con tus amigos de azul? Son normal. ¡Aiden! Mi compi de batalla. A beber. ¿Cuántas botellas llevamos? Tú calla y bebe. Empiezo a arrepentirme de haber venido. Bobadas. Puede que este sea el último trago con el futuro campeón. ¿Quién te dice que quiero ser campeón? Me refería a mí. Lo que tú digas, campeón. Cuéntame cómo ha sido. Sin tapujos. Fácil. Ajá. Lo que tú digas, jefe. A mí me costó un mundo. Y a otros. Y para ti, pan comido. Venga. ¿Puedo preguntarte algo? El sombrero de proxeneta. No es un sombrero. Es un fedora. Es un legado familiar. Algo especial. Es un regalo de mi hermano.